2017 es un caza polivalente desarrollado conjuntamente por China y Pakistán. El programa nació en el año 1999 en base al requerimiento de la Fuerza Aérea Pakistaní, que precisaba de una aeronave con la cual reemplazar a los antiguos Mirage 3 y Chengdu F-7 de fabricación china. El primer vuelo del prototipo fue realizado en el mes de agosto de 2003, comenzando su producción en marzo del año 2007. Al presente, la Fuerza Aérea Pakistaní opera un número mayor a las 100 unidades, pertenecientes a los denominados Bloque 1 y Bloque 2. A final del año 2019, el primer prototipo de la versión Bloque 3 tuvo su vuelo inaugural. Esta versión, actualmente en pruebas, está equipada con un nuevo radar AESA, sensores infrarrojos internos y controles de vuelo modernizados. Entonces, ¿qué puede ofrecer el JF-17 a la Fuerza Aérea Argentina? La primera cuestión es que, producto de la baja sin reemplazo de los Mirage Finger en 2015, la Argentina posee una capacidad muy limitada de intercepción de otras aeronaves que penetren su espacio aéreo como de cobertura aérea. El JF-17, equipado con un motor turbofan ruso RD-93MA, puede alcanzar una velocidad máxima de 1910 km por hora, 1.0 Mach. En base a las especificaciones indicadas por los fabricantes, su rango máximo de acción es de 2500 km. El JF-17 posee una amplia gama de armamento aire-aire, aire-superficie y aire-tierra, gracias a sus 7 puntos de anclaje. La principal arma para tareas de intercepción y cobertura es el misil aire-aire AIM-9LM Sidewinder, a la que debe sumarse su capacidad también de disparo de misiles BBR. Como armamento secundario, se listan dos configuraciones de cañón, el GSH-23-2 de 23 mm y el GSH-30-2 de 30 mm. Uno de los requerimientos establecidos por la Fuerza Aérea Argentina es que el próximo caza posea la capacidad de reabastecimiento en vuelo. Durante las negociaciones por CAI, el FA-50 fue una de las características solicitadas por las autoridades. Si bien los JF-17 originales del Bloque 1 no poseían sonda de reabastecimiento, esta carencia fue subsanada con las unidades denominadas Bloque 2, por lo que, en caso de avanzar en su incorporación, no se debería esperar al desarrollo de esta característica como sucedería con el FA-50. Por último, pero no menos importante, son las posibilidades de personalización del producto, cadena logística y transferencia de tecnología. Estas dependerán, como suele ser la característica de estos programas, en el volumen de la compra en cuestión, la versión de la aeronave seleccionada y los fondos que disponga el Estado argentino para dotar a su Fuerza Aérea con el JF-17. Por su parte, en el análisis realizado por las autoridades, la cadena logística fue donde se puso parte del foco de atención. Si bien posee equipamiento y aviónica de origen occidental, significaría un giro de 180 grados a nivel doctrinario. Hasta el presente, la adquisición de equipamiento militar a proveedores no occidentales se ha suscrito a compras puntuales, en bajo número y donaciones. Frente a estas reticencias, las autoridades chinas han garantizado la instalación en el país de depósitos de almacenamiento para partes y repuestos con el fin de reducir los costos logísticos.